Al despertar en el quinto día, usted ya se puede considerar un triunfador. De ahora en adelante, todo será más fácil. Pero no se descuide. En los siguientes días, siga la rutina de los días anteriores. Comidas ligeras, mucho líquido durante todo el día, especialmente agua. Tome baños tibios con duchas frías al final, en la mañana y en la noche. Muévase. Los ejercicios, caminatas o correr en la mañana y en la noche lo dejarán siempre con disposición. Manténgase alejado de los alimentos ricos en grasas, de la carne, del café, del alcohol y de los condimentos. Y por supuesto, no compre ni lleve en el bolsillo ni guarde cigarrillos en casa. Recuerde siempre su decisión de abandonar el cigarrillo y dígase constantemente que usted es más fuerte que el vicio. Al hacer todo eso, usted va a reeducar su organismo y evitará efectos no deseados como la obesidad. En primer lugar, no todas las personas engordan. Y en segundo lugar, hay dos razones para engordar en algunas personas cuando esto ocurre. El primero es que sus papilas gustativas se están restableciendo. Ellas estaban entorpecidas por el cigarrillo y ahora se restablecen, entonces su apetito va a aumentar. Y en segundo lugar, usted puede estar algo ansioso debido a la falta de nicotina y por eso usted prefiere ocupar su boca comiendo constantemente. Si usted realmente sube 2 o 3 kilos ahora, en las primeras semanas, después de dejar de fumar, esto es mucho mejor que continuar con ese vicio peligroso. Y entonces más tarde, si usted continúa con esta orientación que está recibiendo aquí, pasando a tener un estilo de vida más saludable, va a ser muy fácil que usted pierda rápidamente esos kilos de más y tal vez hasta algunos que estén en exceso en este momento. Si usted llegó al final del quinto día sin fumar, lo felicito. En poco tiempo va a notar grandes mejorías en su vida. Usted no ganó esta batalla solo, pero venció. Está venciendo. Dios estuvo a su lado. Usted pidió su ayuda y Él inmediatamente le trajo fuerza de voluntad. Le trajo ánimo. Dios es así. Él está siempre dispuesto a ayudarnos. No se olvide de Dios en su vida. Recuérdelo siempre para las cosas más pequeñas, para las cosas grandes como esta, que usted acaba de vivir, de vivenciar. El hábito de fumar ya no tiene tanta fuerza en su vida y cada vez más irá desapareciendo. Y en lugar de él, más salud, más alegría, un aire más perfecto. No lo olvide, Dios quiere seguir ayudándolo a usted a tener siempre mucha más felicidad. Búsquelo, busque a Dios. Él continuará ayudándolo a ser una persona victoriosa. Felicitaciones. Atención. 1, 2, 1, 2. Estamos en contacto. Todo listo para su aterrizaje en la pista 5. Prepárese para la pista 5. Ahora va a conocer la historia de un hombre que tuvo una segunda oportunidad para vivir. Tim es piloto de aviones. Él tiene esposa, hijos y muchos amigos, pero parece que nada de eso era importante para él. ¿Qué pasa? Nada. Nada. ¿Papá? La obra de teatro fue ayer. Fui la protagonista. A todos les encantó. No podía creerlo. ¿Qué dices, hija? Que participé en la obra de la escuela y me fue bien. Eso te dije. Maravilloso, muy bien. Papá, ¿por qué fumas tanto? Mi profesora dice que fumar causa enfisema y cáncer al pulmón. Dile a tu profesora que se preocupe de su vida. Este era el día a día de Tim y su familia, hasta el momento en que se tuvo que someter a un chequeo médico de rutina debido a su trabajo. No está de más para un hombre con 2 hijos y con más de 40 años.
Es difícil decir esto. Simplemente no sé cómo decirlo. Los conocemos hace mucho tiempo. Puedes ser franco. ¿Qué pasa conmigo? ¿Tengo alguna anomalía? No es una anomalía. Escucha, Tim. Esto es muy serio. Es cáncer. Puedes tener cáncer al pulmón. ¿Cáncer? ¿Cáncer? ¿Muy grave? No lo sé con certeza. No me parece nada bien. Los rayos X mostraron que tienes una gran masa en tu pulmón izquierdo. Esperemos que no sea fatal. Al menos no se ha expandido. ¿Cómo puedes estar seguro de eso, Ben? Revisaste dos veces, hiciste todos los análisis posibles. Puede haber un error. Yo me siento perfecto. Tim tiene cáncer al pulmón. Su cuadro clínico exige que busque a un especialista y se haga exámenes adicionales. Bueno, me gustaría tener mejores noticias para usted. Ya vi los exámenes y el resultado de la biopsia volvió a salir positivo. Eso quiere decir que usted tiene cáncer al pulmón y vamos a tener que operarlo. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de operación? Vamos a tener que extraerle parte de su pulmón. Es el único modo de resolver el problema. Escuche, tuvo la suerte de que en su profesión está obligado a hacerse chequeos frecuentes. Por esta razón detectamos el cáncer a tiempo y afortunadamente está localizado. Pero a estas alturas la cirugía es la única opción. ¿Pero cuándo, doctor? ¿Cuánto antes? Sin duda en los próximos dos días. De hecho, quisiera internarlo mañana en la noche. Comprendo que esto es un shock para usted. ¿Y mis posibilidades? El cáncer es muy difícil de curar. En estados avanzados, solamente el 60% consigue vivir 5 años más. Y quizás logremos más con usted, pero no puedo asegurarle nada. Vamos a hacer lo que podamos y también tendrá que poner mucho de su parte. Me dijeron que usted fuma hace mucho tiempo. Cerca de 20 años, más o menos. ¿Y había oído hablar del daño que hace? Sí. Parece que solo logramos darnos cuenta cuando ocurre algo así. Hace años que vengo considerando dejar de fumar. Ahora estoy intentando parar. Pero, ¿cómo se puede tener la certeza de que es el cigarrillo lo que causa esta enfermedad? Yo no tengo la menor duda de que fumar provoca cáncer. Fumar es mucho más peligroso, más letal que cualquier otra dependencia. Mata a millones de personas todos los años. El cigarrillo es un verdadero asesino. Buenos días, ¿cómo se siente? Buenos días.